información con respecto a los platos. Recordad que pusimos distintos países que tenéis que hacer una receta más o menos de esos distintos países. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Bueno, pues en vuestra presentación, esto lo voy a capturar lo que os interesa, todo lo demás no. Tenéis que buscar información sobre el país y sobre la receta. Es decir, tenéis que buscarlo. Mira, ¿cuál es vuestro país, Jorge? Brasil. Brasil, vale. Tenemos que localizar Brasil y el plato pertenecerá seguramente a alguna región. Igual que en España, pues si tú coges un plato del sur de España, no es lo mismo que del norte de España. Tenéis que buscar información para vuestra presentación. Dos, breve comentario de por qué es famoso ese plato en vuestro país. Bien. Tres, los ingredientes que yo creo que ya lo tenéis. El proceso de elaboración. Recordad que en el proceso de elaboración no puedo decir y, sino que tenemos que utilizar los conectores, adverbios temporales, en primer lugar, a continuación, después, al final, ¿vale? Y por último, seguramente hay algún dato curioso de vuestro plato. Pues el plato más comido, pues eso era de comer el día tal, qué festividad de no sé cuánto. Por ejemplo, las crepes en Paris, en Francia, se suelen comer el día de la Candelaria en febrero. ¿Vale? Pues entonces, habría que poner como dato curioso. De esta parte, ya algunos ya tenéis las instrucciones de los tres platos, primer, segundo y postre. Nos quedaría buscar información en clase sobre esto. ¿Qué lo tenéis hecho? Toca maquetarlo, hacer bien una presentación y demás. La semana que viene, después de esa, vamos a coger y vamos a elegir entre todos qué platos son los que nos representan en esta clase. Y ese plato elegido será el que os grabéis. ¿Cómo se produce? Tenéis que reproducirlo, como si fuese un programa de televisión de cocina. ¿Bien? ¿Dudas? Mónica. No puedes dar tiempo para organizarnos. Tenéis tiempo mañana y pasado para respetar el problema. ¿Quién? Mañana podríamos ir ensayando un poco. Este grupo lo tenemos hecho. Yo voy a poner una serie de tareas. Las tareas las termino, las individuales, las de equipo las termináis. Y si tenéis tiempo, por supuesto. ¿Vale? Hay personas que les gustan ciertas palabras, como suenan, o porque es una palabra que les recuerda un periodo antiguo, que les recuerda algo positivo, o no les gustan ciertas palabras porque les recuerdan cosas negativas. El taller consiste en buscar 10 palabras de manera individual por equipo, y luego por equipo tenéis que seleccionar una serie de palabras que signifiquen algo. Por ejemplo, a mí me gustaba la palabra desde, la palabra desde. Porque cuando la escribo en el ordenador es la D, la E, la S, la D, la E. Es un triángulo. Fíjate porque me gusta esa palabra. O me gusta la palabra murciélago porque tiene las 5 vocales. Supongo que alguno de vosotros hay alguna palabra que le gusta por algo. Antonio, ¿hay alguna palabra que te guste por algo? Carla. Ocaso. Ocaso. ¿Por qué te gusta ocaso? Dios mío. Ocaso es una palabra que me encanta porque cuando la lees a mí me lleva como un mundo en el que siempre la noche está cayendo y aparece... ¿Qué significa ocaso? Es cuando la noche se va. Pues tengo una palabra que me encanta, la verdad. Ya, tenéis que tener la palabra. A ver, Carlos. A mí me gusta la palabra Carlos. Carlos. Carlos, tu nombre. ¿Con S o sin S? Con S. ¿Con S? ¿Por qué? No sé, porque... Porque me gusta. Sí, pero porque... A ver, Andrés, ¿qué palabra es? Es una palabra que me encanta, la voy a ver, que es gol. Puede ser ¿cuál? Gol. ¿Gol? ¿En español o en inglés? En español, gol. ¿Sabes que en inglés se dice de otra forma? Sí, meta. Solo he votado hoy, meta. Pero realmente la palabra es un sonido. ¿Sí o no? Sí. Que en inglés es otro sonido. Gol. Se dice de otra forma, ¿sí o no?